Hola familia, buenas tardes, qué alegría estar juntos una vez más. Es un honor poder estudiar la palabra de Dios juntos y también poder orar juntos. Quiero darle gracias por acompañarnos y pedirle que comparta este link por todas partes, invite a otros a estudiar la palabra de Dios con usted, contigo, con tu familia. Mande este mensaje a familiares y amigos, a nuestros vecinos en la comunidad. También queremos mandar un saludo a nuestros hermanos, pastores alrededor de Latinoamérica, colaboradores en la obra de Dios en México. A nuestras familias les mandamos un abrazo, un saludo. Les amamos y estamos juntos en este caminar con el Señor. Estamos buscando al Dios supremo, al Dios que está cerca de nosotros. Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra y dio su vida por nosotros y ha abierto brecha y camino para tú y yo poder venir delante del Padre, poder tener una relación personal con Dios. Un Dios que sabe tu circunstancia, un Dios que tiene planes para sacarte de esa circunstancia y un Dios que tiene la eternidad planeada para ti y para mí. Y es importante entender que aquellos que profesan su fe en Jesucristo y que queremos que todos conozcan al Señor, es la clave del Evangelio. El reconocer a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el Salvador, y poder adorarle a Él por quien Él es, por su gran amor demostrado en la cruz, por nuestros pecados. Y no sé usted, pero yo doy gracias a Dios porque Él me ha perdonado, Él me ha lavado, Él me ha rescatado. Y aún sigue siendo paciente conmigo, sigue siendo paciente conmigo y mi familia. Y le doy gracias a Dios por Él, por su amor, y por eso adoramos al Señor. Y es lo que vamos a estar viendo aquí hoy en el libro de los Salmos. Pero antes que nada, quiero invitarte a que oremos juntos, a que busquemos al Señor. Nos estamos preparando para empezar este domingo 21 días de ayuno y oración. Y yo quiero invitarte a que ores y le preguntes al Señor, ¿qué puedo ayunar? ¿En qué puedo yo rendirlo a ti, Señor? Y tomar estos 21 días para orar y ponernos en alineación con la voluntad de Dios y ver al Dios que Él es supremo sobre todo, sobre nuestros países, sobre nuestras familias, sobre nuestras circunstancias. Él es el Padre de cada uno de nosotros. Él es nuestro pastor. Él es la cabeza de la iglesia. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesús. Y es a Él a que queremos buscarle, a Él queremos conocerle y a Él queremos dar a conocer. Y estos 21 días de ayuno y oración van a ser importantes para pedirle al Señor sanidad, para pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor sabiduría, o simple y sencillamente pasar tiempo con Él, adorándole, buscándole y agradando su nombre. Es lo que queremos hacer, estar cerca de ti, Señor. Así que oremos juntos, incline su rostro ahí donde estás, Padre. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, como seres humanos, de poder espiritual, de habilidades, Señor, sino solo tú eres aquel que puede llenarnos de palabras de vida eterna, Señor. Como tú declaras, Señor, en tu palabra, en Mateo 5, que, Señor, los pobres de espíritu, Señor, podrán ver el reino de los cielos. Y, Señor, queremos ser pobres de espíritu, queremos reconocer que en nosotros no hay nada, que te necesitamos a ti, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Y queremos reconocer, Señor, que eres tú quien nos puede llenar y transformar y, Señor, usar, Padre, para tu gloria. Y es lo que anhelamos, Señor, que tú uses a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están sintonizados ahorita, escuchando juntos, Señor, desde casa, desde el trabajo, o tal vez de la oficina, o Señor, o en medio de la cocina, donde sea que se encuentren, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes y uses cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Nos uses para tu gloria, para proclamar las buenas nuevas, para mostrar compasión, para mostrar, Señor, amor al prójimo, Señor, y sobre todo amor y dedicación a ti, mi Dios, el único Dios verdadero. A ti rendimos y a ti adoramos, Señor, y te damos gracias por este privilegio que podemos estudiar tu palabra juntos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Bueno, acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 45. Saque su cuaderno, sus plumas, vamos a tomar notas y vamos a estudiar hoy en el Salmo 45. Tiene 17 versos, vamos a ver en dos partes este Salmo.
Y vamos a verlo hasta el verso 7 hoy, esta tarde. Gracias por estudiar la palabra con nosotros una vez más. Yo quiero darle el título esta tarde. Escriba con nosotros, escribe el título. Y son los dos temas que se encuentran en este salmo. Y el título es El Rey y la Novia. En otras palabras, Dios y su iglesia. Este salmo es un salmo poético, es un salmo, un canto hecho al rey, un canto dedicado a una boda. Y vemos aquí que sigue siendo un canto de los hijos de Coré, aquellos que se convirtieron, la familia de levitas, se dedicaron a ser músicos, adoradores, hicieron parte del equipo de músicos del rey David y están escribiendo este salmo. Y es un salmo profético acerca del Mesías, el rey que vino. Está la imagen aquí. C.S. Lewis describe la imagen de este salmo como el novio, como el nacimiento del novio, como si apuntara hacia la Navidad, el nacimiento de aquel guerrero, aquel rey que se convirtió en el novio amado de su novia, que vino a no tan solo rescatar a su novia, sino a declarar bendición y declarar fructífero la vida de esa novia, que es la iglesia, que viene a darnos vida a cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la sangre de Jesús. Y vamos a ver en este salmo esta maravillosa imagen del Rey glorioso, el Mesías. Y después, la próxima semana, vamos a ver la iglesia, la novia amada de este rey maravilloso que viene a rescatar y llevar a su novia, que es la iglesia, que somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. Él nos está preparando, Él ama a su iglesia, que Él dio su vida por ella, ¿verdad? Y nos exhorta a los esposos, ¿verdad? El libro de Efesios, Pablo después nos exhorta que tengamos esta imagen de Cristo que amó a su novia, que así amemos a nuestras esposas, que dio su vida por ella. Y vemos en este salmo profético esa imagen verdadera del Mesías. Así acompáñenme al verso 1, ahí en Salmo 45, y vamos a ver los versos del 1 al 7 hoy, nada más, y de ahí vamos a continuar. Dice el verso 1, en mi corazón se agita un bello tema, mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es una pluma de hábil escritor. Verso 2. Tú eres el más hermoso de los hombres. Tus labios son fuertes de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, ciñe la espada, oh valiente. Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que su diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Verso 6. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió, ahí está hablando del Mesías, con perfume de alegría. Y esta primer parte está hablando este salmo acerca del Mesías. En la Reina Valera, acabo de leer la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera el verso 1 menciona que rebosa el corazón de este salmista con buena palabra. Diga conmigo, buena palabra. Y que está lleno de alegría en este canto al rey, y que esta buena palabra está lleno de gozo. Es lo que está hablando el texto aquí. Y en este mensaje profético, este canto poético acerca del rey, acerca del buen rey, hay buena palabra en el tono del salmista. Y quiero que escriba esto con nosotros, escribe este primer punto. Debemos alegrarnos en la buena palabra. En otras palabras, debemos de alegrarnos cuando hay las buenas noticias que están en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, leemos los salmos, leemos
el Antiguo y Nuevo Testamento y vemos las buenas noticias de Dios, tenemos que alegrarnos y darle gracias a Dios, porque a lo largo de su palabra, a través de todas las páginas de la palabra de Dios, vemos la buena palabra de Dios, las buenas noticias. Por eso es que evangelio significa buenas noticias. Cristo no vino a dar malas noticias, aunque vino a hablar acerca del pecado, vino a hablar acerca de lo que nos ataba y lo que nos separaba de Él, pero Él vino a darnos buenas noticias, que aún siendo pecadores, Él vino y murió por ti y por mí, que aún siendo enemigos de Él, Él vino a extender su mano para que podamos ser amigos de Él, hijos adoptados por Él, lavados y comprados con su sangre derramada en la cruz. Este Rey maravilloso, este Mesías glorioso, este canto de este salmo se está refiriendo nada más y nada menos que a Jesucristo. Y lo podemos ver cómo se desarrolla este salmo aquí. Está refiriéndose al Rey. Dice, dirijo este canto al Rey. Este canto a ti, Señor. Y normalmente este salmo se usaba para bodas, para ilustrar la unión de este novio, de este rey, con su novia, ¿verdad? Y más adelante, en el libro de Efesios, vemos esta imagen de esta unión que se refiere a Dios con su iglesia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Y en Efesios, capítulo 5, los versos 31 al 33, todo este capítulo, Pablo está hablando acerca de la aplicación en el matrimonio, el lugar del esposo, el lugar de la esposa, que mutuamente deben de servirse y amarse el uno al otro, de someterse uno al otro, así como se someten a Cristo, someterse uno al otro en el amor del Señor y van a tener una relación fructífera, un matrimonio el cual diseñado por Dios. Y dentro de eso, Pablo usa esta imagen de Cristo con su novia, la iglesia, para referirse a esta relación que Dios tiene, este amor que Dios tiene por el pueblo de Dios, por su iglesia, por quien Él ha muerto y nos ha rescatado a ti y a mí. Y la iglesia a todo largo del continente y a todo largo del mundo, su iglesia está siendo edificada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Cristo está edificando su iglesia y tú y yo debemos de buscar al Señor Supremo, a Cristo, al Pastor Supremo, que Él esté edificando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra iglesia local, que tú estés apoyando cada misión, que estés apoyando cada oportunidad que tengas para ser parte del reino de Dios. Porque tenemos a un rey que ama a su novia. Y en el Salmo, en Efesios 5, verso 31, nos dice esto: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Verso 32, aquí está. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Verso 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Estos dos versículos, del 31 al 33, en medio de esos dos versículos, Pablo menciona este misterio de Cristo con su novia y dice, esposos, esa imagen, ese ejemplo. Qué impresionante es eso. Porque tenemos a Dios usando el amor que Él tiene por su iglesia para ayudarnos a los matrimonios, para ayudarnos como individuos a entender que tenemos a un rey que nos ama, un rey que nos ha rescatado y que es perfecto y que su reino se establecerá. Entonces continúa el verso 1 y menciona también, por lo tanto, este canto viene hacia ti. Vamos al verso 2. En el verso 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre.
Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Aquí está declarando esta frase de verdad, humildad y justicia. Y se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Cristo. Esta idea de un rey que cabalga, que se mueve por la verdad, la humildad y la justicia. Esta idea de este rey que vino y por su gracia, por la gracia derramada de sus labios, ha sido declarado la excelencia de este rey. Y los judíos usaban este salmo para referirse al Mesías prometido, porque habla de un carácter del Mesías, habla de la belleza y la majestad del Mesías. Ahora, aunque en Isaías capítulo 53, verso 2, menciona hablando acerca de este Mesías, que se convirtió en varón de dolores, que sufrió, que su imagen humana no tenía belleza, que Cristo vino y se despojó de su gloria y se humilló, y que por sus transgresiones, por su dolor, tú y yo fuimos sanados y rescatados. Y es esta imagen de este Dios maravilloso, que el carácter del Mesías, en contraste a lo que tú y yo podemos imaginar de un rey glorioso, hermoso. Este salmo nos está refiriendo a Dios en su trono, que se hizo hombre, y que al no tener una imagen atractiva, como dice Isaías 53, aún así, Él sigue siendo hermoso. Y le digo por qué, porque en Filipenses capítulo 2, nos dice que Cristo, que Dios, que es esta actitud de Dios, no se aferró a su trono, se despojó de su gloria y se hizo siervo. Y es esta imagen del Dios glorioso, perfecto, que se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz, es esta imagen de que no hay un Dios o un rey más hermoso que Jesús. No hay imagen más maravillosa, más hermosa que de tener a nuestro Dios, que Él se despojó de su gloria para venir y rescatarte a ti y a mí. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Dice que la gracia se derramó en tus labios. La gracia que Dios vino a darnos fue hablada a través de sus labios. Él nos vino a dar su gracia y su amor. De hecho, en los evangelios, en Lucas capítulo 4, verso 22, nos dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. También en Juan capítulo 7, verso 43, dice que jamás ha habido hombre alguno que haya hablado como este, refiriéndose a Jesús. Aún sus enemigos decían eso. Aún los fariseos decían, ¿quién es este que habla con tal autoridad? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que sana enfermos? ¿Quién es este que libera a los cautivos? Es el Mesías prometido, es Jesucristo quien vino y se hizo carne y se hizo hombre y murió en la cruz y por medio del poder del Espíritu de Dios fue levantado de entre los muertos, siendo 100% Dios, 100% hombre. Su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Y ahora está a la diestra del Padre y está mandando su Espíritu a nuestras vidas para que tú y yo seamos testigos de aquel que nos amó. ¡Qué maravilloso es eso! A eso se está refiriendo este canto. Aquel hermoso Dios, aquel hermoso Mesías, Salvador, que se entregó por ti y por mí. Miren, no se está refiriendo a una imagen física. Se está refiriendo al carácter de Dios. El carácter de Dios, su persona, Él es hermoso sobre todos. Porque Él es puro, es perfecto. ¡Qué maravilloso canto acerca de nuestro Rey! ¡Qué maravillosa declaración acerca de nuestro Señor! Y de sus labios se derramó su gracia. Y continúa diciendo, por tanto, Dios te ha bendecido
para siempre. El carácter de este rey, del Hijo de Dios, es de un rey que es para siempre. Su bendición es para siempre. Él ha sido elevado sobre todo nombre. Y declara estas palabras: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Esta frase, ciñe tu espada, cabalga sobre la palabra de verdad y de humildad y justicia. Son estas palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 19, refiriéndose a la victoria triunfal, al regreso triunfal de Jesucristo. Al regreso triunfal, a vencer a la maldad, a establecer su reino para siempre. Este es Jesucristo. Este es nuestro Señor. Ahora que nos estamos preparando, ¿verdad?, para el cierre del año, noviembre, diciembre, la Navidad, es un buen tiempo para poner todo a un lado y enfocar y reenfocar nuestras vidas al Rey Supremo, al Mesías, a Jesucristo, al que vuelve pronto, que va a venir cabalgando, que va a venir con su espada, el que camina en verdad, en humildad y en justicia, en su esplendor y en su majestad, en el cual todos vamos a tener que caer rendidos a Él. ¿Por qué no caer rendidos ahora ya y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi futuro, lo pongo en tus manos, haz como te plazca, amado Señor, mi vida es tuya, Dios? En Hebreos capítulo 5, verso 8, reafirma acerca de este salmo, reafirma refiriéndose al Mesías, y declara y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, lo aprendió en la obediencia. Y esto se refiere a las frases de este salmo donde dice: y tu diestra te enseñará cosas terribles. En la cultura judía, la diestra era una ilustración para entrenamiento. La mayoría de ellos se entrenaban, se adiestraban para entrenarse en habilidades y en cosas, profesiones o en habilidades que ellos tenían que hacer. Y era usada esa imagen de la diestra, van a ser enseñadas. Y aquí dice, refiere, cosas terribles serán enseñadas en tu diestra. Y es esta imagen, si tú estás tomando notas, escribe, es una imagen de adiestramiento, va a ser entrenado, va a ser pasado a prueba. Es donde vemos ahí que en el Antiguo Testamento Dios prometió rescatar a su pueblo con su diestra de poder. Y luego vemos que Jesucristo, después de resucitar, vemos que Él está a la diestra del Padre. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Morir, sufrir, cosas terribles le fueron hechas a Él, la crucifixión, humillado, azotado. Isaías 53, varón de dolores, sus transgresiones, su dolor por su sangre, por sus llagas, Él nos sanó y nos rescató. Él fue pasado a prueba en obediencia a esa muerte en la cruz. Este salmo está lleno de la profecía y las promesas del Mesías. Luego menciona algo muy importante, que las flechas, tus flechas, Señor, tus saetas, penetrarán en el corazón de los enemigos y destruirán. Menciona la espada y menciona las saetas, menciona que cabalga, ¿verdad?, que viene en autoridad. Y en otras palabras está diciendo aquí, Dios tiene todas las herramientas para vencer. Dios tiene todas las herramientas para vencer. Y son muchas las herramientas de Dios. Es mucho el poder de Dios que podrá detener y destruir el corazón de los enemigos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 vemos acerca de esta saeta que es la palabra de Dios. Esta flecha, esta espada que es la palabra de Dios, en otras palabras. Lo menciona aquí. Hebreos 4, el verso 12, dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dios tiene todas las herramientas para vencer, para hacer morir nuestra carne y para sacarnos de esa muerte a vida por medio de su palabra, poderosa y eficaz, la buena palabra, la espada de doble filo. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón. Deja que sea la palabra de Dios que realmente quite toda esa confusión y toda esa suciedad en tu corazón. Es lo que anhelo que Dios haga en mi vida también. Deja que su palabra penetre en nuestro corazón. Terminemos aquí en el versos 6 y 7. Aquí nos da la reafirmación de a quién se está refiriendo. Dice el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, subraya esa palabra, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El nombre Jesucristo significa el Mesías ungido para salvar. Está refiriéndose aquí, Dios, tu trono es para siempre, tu justicia es para siempre, has aborrecido la maldad, por tanto Dios te ungió para ser el Mesías, te ungió para morir en la cruz. Y menciona aquí que lo ungió con alegría. ¿Sabías que para Cristo el sufrir por ti y por mí en la cruz fue un acto de amor y de gozo? A Él se llenó de alegría por lo que Él estaba haciendo por ti y por mí. Aunque le costó mucho dolor, Él específicamente lo hizo por amor y por alegría a rescatarnos. Mire, en Hebreos capítulo 1, vemos estas palabras en los versos 8 y 9. Refiriéndose a este salmo, Hebreos capítulo 1 lo recita y dice, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. El libro de Hebreos, el capítulo 1, está empezando diciéndonos que antes Dios hablaba por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo, quien es la fiel imagen de la gloria de Dios, nos menciona el verso 3. Y empieza a hablar de que Cristo es superior a la creación, superior a los ángeles, superior en su nombre, y recita en el verso 8 y 9 este Salmo 45. Conectando la promesa del Salmo 45 con lo que nos escribe Hebreos capítulo 1, refiriéndose al Mesías y reafirmando una y otra vez la palabra de Dios que está específicamente refiriéndose a Jesús. ¿Sabe que la Escritura no niega a Jesucristo? La Escritura reafirma y rectifica que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Y es la palabra de Dios que nos da la libertad para conocerle y amarle. Aquí los hijos de Coré, que escribieron este Salmo 45, están hablando de que tú, Mesías, el Dios, oh Dios, tu trono que es para siempre, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios es el Rey que vino a establecer su trono. Dios es un Dios que viene a establecer su justicia. Y este Salmo, termino aquí con esto, no viene hablándonos nada más de que va a conquistar y tomar dominio sobre la maldad, sino que va a establecer su reino, va a establecer su trono, va a establecer su nombre. Y declara, por tanto, te ungió Dios. Fuiste ungido, escogido para esto.
y menciona el Dios tuyo. Este verso 6 y 7, estos dos versos, están también hablando acerca de la interacción de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, las tres personas de Dios, un solo Dios, tres personas. Y esta Trinidad, Cristo lo habló una y otra vez de que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y que Él prometió en Juan 16 que Él enviaría al Espíritu Santo. Él enviaría al otro Consolador. Y vemos también aquí en este Salmo que fue ungido por Dios y que su Dios lo sostuvo. Yo quiero terminar con Juan capítulo 20, verso 21. Juan capítulo 20, verso 21. Jesús dijo estas palabras. Y quiero retarle a que tú y yo tomemos este lugar de hijos de Dios, de enviados por Dios. Mire lo que dijo el Señor acerca de ti y de mí. Le dice a sus discípulos en el verso 21, la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Y repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El salmista canta, declara proféticamente que Dios envió a este rey, a este Mesías, y lo ungió, lo escogió para tomar autoridad. Y así como Cristo vino a darnos vida y rescatarnos, Él quiere enviarnos a ti y a mí, con su ayuda, con su espíritu, con su palabra, enviar a servir, quiere enviarte a amar a otros, quiere enviarte a que te congregues, quiere enviarte a que tengas compasión, quiere enviarte a que no te pongas tu mirada en las circunstancias de la vida, en las elecciones, en la política, en los presidentes, sino en el Dios Altísimo, quien está en control de todo, y que Él puede usar tu vida en medio de cualquier dificultad como un misionero, como un enviado lleno del Espíritu de Dios, que dice su palabra en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes y me serán testigos en todo lugar. ¿Dónde necesitas tú ser usado? ¿Necesitas ser usado en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos? Mire, tú y yo podemos evitar muchas cosas si tomamos nuestro lugar. Esposos, toma tu lugar como esposo. Ama y sirve a tu esposa. Esposa, tome su lugar como esposa. Ame y respete a su esposo. Padres, amen, tomen su lugar como padres. Amen e instruyan a sus hijos. Ciudadanos, ¿verdad? Donde estemos viviendo, tomen su responsabilidad como ciudadanos. Amen y respeten a su vecino. Ámenlo aún más que a ti mismo. Ten compasión, ten misericordia. Llévales el mensaje de salvación. Ayúdales a entender la verdad de la palabra de Dios con el mensaje de las buenas nuevas. Y será al fin del día el Espíritu de Dios que use tu vida para ti y para su gloria a ti y a mí. Será el Señor quien recibirá la gloria y la honra por lo que Él estará haciendo a través de ti y de mí, su iglesia. Y es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar ahora de esta novia que Dios tanto ama, de su iglesia, que no es perfecta, pero es lavada por la sangre de Cristo. Y es Cristo quien la hace perfecta. Tenemos que dejar que el Señor continúe preparando nuestras vidas, haciendo su obra, alabando su nombre con alegría, con gozo, llevarlo todo delante del Rey, y verás lo que Dios hará. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Seamos parte de lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar un tiempo y pasar un tiempo de adoración. Tenemos unos cantos que nuestro grupo de alabanza los domingos graba y nos dirigen en adoración. Pero yo quiero invitarte a que este domingo te unas a nosotros para un tiempo de ayuno y oración. Voy a estar compartiendo de que debemos de no inquietarnos en nada, sino con oración y ruego,
y con ayuno, vamos a agregar ahí, ponernos en agradecimiento a Dios. Y quiero pedirles que estén orando por todo lo que esté pasando en sus vidas y estén orando por la iglesia. Estamos preparando un evento navideño, diciembre 20, un concierto para toda la comunidad. Queremos que muchos vengan, queremos que muchos sean parte. Es un evento gratis, es un servicio diferente, un servicio que será para la comunidad. Tendremos un concierto, los hermanos Gutiérrez, ellos tienen un álbum navideño con unos cantos maravillosos. Y vamos a estar también haciendo una presentación para los niños de todas las edades. Va a ser algo bien, 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 bien divertido. Invite a sus familias, invite amigos, va a ser aquí en el auditorio. Tenemos un auditorio amplio, estamos usando el auditorio grande aquí en Reliance. Y queremos invitarles a que pases la voz y estemos orando y ayunando por aquellos que necesitan esperanza y paz en estos tiempos tan difíciles. Oremos y les invito a que nos acompañen en adoración. Padre, te doy gracias una vez más por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, por el honor que nos das de conocer tu nombre. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros rindamos nuestra vida a ti, Señor, y la pongamos a tu disposición. Que hagas lo que tú quieras con nosotros, Rey. Tú mandas, tú reinas, tú gobiernas. Sé tú nuestro Dios, sé tú nuestro pastor. Señor, tú nos amas de tal manera que es para nosotros increíble entender cuánto nos amas. Señor, queremos recibir tu amor, rendirnos a tu amor, rendirnos a tu autoridad, porque tú cabalgas en justicia, en verdad y en humildad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por guiarnos a través de tu palabra, por guiarnos a través de la unidad en el cuerpo de Cristo, por guiarnos a través de la convivencia. Señor, no queremos hacer nada más que servirte a ti, Señor, llevar tu nombre a todo lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mientras adoramos al Señor. Nos vemos el domingo. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Dígaselo usted. Por
con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos todos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, palmas, con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Un aplauso a él. Levante sus manos y vamos a adorar al Señor y decirle que Él es santo, que Él sana nuestras heridas cuando estamos enfermos, cuando no tenemos a quien acudir. Él está ahí para escucharnos, amén. Y de esto se trata este canto. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo de tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Yo caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo,
caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Cerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Me levanta, me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Presencia, Señor, que sabemos que estás aquí, Padre, porque podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro consolador, por ser nuestro Padre, Señor, y de estar aquí, Padre, exaltar tu santo nombre, Señor, y podemos sentir tu presencia, Señor, podemos sentir tu amor y tu paz, Señor. Te alabamos, Señor. Rey, tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso, Padre. Y gracias por todo, Señor, por estar aquí, Señor, como hijos tuyos, Señor, levantando nuestras manos, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.